Bueno, a las 8 y 12 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este sol de los sábados. Muy buen día para el periodista joven, don Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana. Todos los días rezan esos típicos refranes dominicanos de calle: sale un pendejo a la calle. Por eso Mantequilla encontró su pan y ha logrado hacer negocios en República Dominicana. Todos los días. Todos los santos días. Entonces, todavía aquí, señores, hay gente que está cayendo en engancho de que con, con, ¿cómo se llama esta cuestión de oro? El lingotes de oro. Que cuando usted va, ni a cero llegan. Ni a cero pintado. Miren, ustedes hablaban al principio del programa sobre el evento que mañana se centrará, se concentrará en Brasil y que centrará la atención de toda Latinoamérica en lo relativo a las elecciones de ese país, donde todo parece indicar que Lula será ganador. Lo que no se ha definido es si en primera o en segunda vuelta logrará llevarse la banda presidencial y colocarse nuevamente como uno de los principales líderes de Latinoamérica, en esta ocasión ostentando nuevamente la presidencia de Brasil. Qué sucede en la actualidad? Bueno, Jair Bolsonaro, que es un hombre que llegó en alguna medida por una coyuntura, que se planteó por un escenario de una crisis que se había generado en el territorio brasileño, sencillamente no cumplió el cometido y las expectativas que tenía ese país sobre diversos temas, desde la seguridad hasta el tema de la economía, pasando por el manejo con la pandemia por Covid-19. Y hay, eh, la situación que vive Brasil está en una crisis de apague y vámonos. ¿Y qué sucede con los pueblos cuando en alguna medida no ven resueltos sus problemas esenciales? La corrupción no le significa nada. Vayamos a la pirámide de Maslow, google eso, tipelo ahí en su celular y busque cuáles son las necesidades fundamentales del ser humano. Y en esa escala usted se dará cuenta. ¿Quién está más apegado en alguna medida a suplir esas expectativas de la población? De cualquier población. Solo hay que ser humano para saber cuáles son esas necesidades y usted conocer hacia cuáles puntos atacar. Y Lula da Silva, que como todos ustedes saben, estuvo en prisión, fue múltiples veces acusado de corrupción fue el lobista fundamental de la multinacional Odebrecht y de otras más en Latinoamérica. Ahora la corrupción le vale nada a los brasileños porque sus principales problemas no están siendo resueltos, que van desde la alimentación, el empleo, la seguridad, aquellos que son directamente de alto impacto en sus vidas. Y eso tienen que entender los gobernantes. Y lo digo porque aquí, en poco tiempo, se dará nuevamente una discusión de si hay justicia independiente, de si no hay justicia independiente, de si hay Ministerio Público Independiente, de si los poderes eh, extrapoderes, si los organismos extrapoder son realmente independientes, si se sigue amañando. Desde la Administración del Estado se siguen haciendo diabluras. Todo eso será tema de debate. Ahora, si los políticos no se centran en solucionar los principales problemas de la gente, en las principales necesidades, y les remito nuevamente a la pirámide de Maslow, olvídense, lo de Lula será un ejemplo que se expandirá por toda América Latina. En Estados Unidos pasará muy relativamente pronto algo similar. Y todo eso porque no se logra manejar las necesidades primordiales de la gente. Si eso no ocurre, habrá serios problemas. Miren, este, esta semana se depositó el presupuesto general del Estado para el año 2023, ese proyecto que deposita el Ejecutivo casi siempre a inicios de octubre, lo hizo en esta ocasión eh, a finales de septiembre, quizás adelantándose a algunos elementos que ahí están que deberán ser ampliamente sazonados debatidos en el escenario. Lo primero es que ahí se graba con impuestos a los servicios digitales. Otra vez el gobierno intenta generar algún tipo de ingresos partiendo de eso, poniéndole una bota en el cuello nuevamente a la clase media en República Dominicana, que es parece el botín perfecto, porque aquí ni a la clase baja se le carga, ni a los ricos se le carga más de lo que hay en la actualidad. Es la clase media que lleva el saco en el hombro, cargado de todos los metales posibles y sacrificándose por una sociedad cuando en muchos casos no se le retribuye. Con lo que necesita, seguridad, garantía de inversión y algunos elementos más que permiten que pueda desarrollar su vida y pasar a otros niveles. Entonces, esa clase media está afectada. Pero desglosando un poco el presupuesto, yo quiero que el gobierno explique por qué en comparación con el año 2022, el presidente de la República se va a aumentar 33 mil millones de pesos en el presupuesto. Pasando, y escuche esto, pasando de 86 mil millones como presupuesto inicial en el año 2022, a 119.333 millones para el año 2023. Esos 33.000 millones no tienen explicación. Aquí no se ha presentado un solo proyecto de la presidencia de la República que justifique llevar 33.000 millones de pesos a esa cartera. Para que usted tenga una idea, para que usted tenga más o menos una idea de lo que estamos hablando en términos de presupuesto. Eso es el equivalente a lo que agrupan las siguientes instituciones para el año 2023. Al total del presupuesto de las siguientes instituciones. Calcule ahí. Ministerio de Deportes. Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Juventud. Que tiene 600 y pico de millones apenas. Y aquí se habla, ¡ay, la juventud es lo primordial y estamos tratando con la juventud! Y cuando se va el presupuesto, 600 y pico de millones. Que eso no da ni para pagar nómina. Ministerio de Energía y Minas. La impoluta y santa Procuraduría General de la República y el Poder Judicial. Escuche bien. La, el Ministerio de Administración Pública. Esas instituciones, sumado el presupuesto de todas esas instituciones. No llega a lo que se aumentó, no a lo que tienen como total, a lo que se aumentó la presidencia de la República para el presupuesto del año 2023, sin justificación de proyectos algunos. Entonces, eso necesita una explicación, eso necesita una, 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 un desmenuzamiento completo de lo que ese presupuesto general del Estado conlleva en el año 2023 para justificar una movilización de tanto dinero a una cartera como esa. Porque de lo contrario, yo pensaría que se volvería a hacer lo que antes tanto se criticaba, y era llevar dinero a la presidencia para hacerlo como manejo discrecional, para utilizarlo en cosas que solamente sirven para el interés del propio presidente de la República, ensalzar su figura y lograr así posicionarse de cara a un torneo electoral porque el 2023 es un año preelectoral entonces atención con eso ojalá lo expliquen porque en lo que la va y viene 33 mil millones de pesos es una cifra grosera es pesada y eso se movilizará sin justificación restándole a otras instituciones que tienen mucho mayor importancia en el estado dominicano cambio y fuera